Durante este siglo se llegará a la situación en que la mitad de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. La violencia ha encontrado en las grandes ciudades de hoy un nicho donde imponerse como forma de poder. ¿Cuáles son los entornos que desencadenan nuestros potenciales violentos? En pleno centro de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, se reunieron expertos de varios países para hablar de periferias urbanas. Punset dialogó con la antropóloga Teresa Caldeira, de la Universidad de California, que ha realizado un exhaustivo estudio de la vida en las grandes metrópolis de Latinoamérica como Sao Paulo. El objetivo era conocer qué se está gestando allí, cómo viven sus habitantes, cómo se segregan, se relacionan o qué expresiones culturales surgen. A veces pienso que de este tema, de la juventud, de cómo se inserta en el entramado urbano, de la segregación espacial, de la segregación de género, de la violencia, sabemos menos que del cambio climático. Se habla mucho de las dos cosas, pero no, en la calle no tenemos una idea clara de qué es de verdad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿hay más violencia o menos violencia que antaño? A veces hablas con científicos o con gente de la calle y te dice, sin dudarlo, antes había más violencia, ¿no? Echaban a los niños por las pirámides y cosas así. Éramos caníbales. La especie humana es menos violenta. Y en cambio mucha gente en la calle te dirá que cada día hay más violencia, que no se puede vivir donde antes podía vivir. ¿Qué está ocurriendo? Yo diría que hay habido un movimiento de disminuir la violencia que pasó sobre todo durante el siglo XX, que sí se disminuyó mucho la violencia. Pero también hay un momento, sobre todo, voy a hablar de las ciudades de América Latina que yo conozco mejor, sobre todo de Brasil. La violencia se fue disminuyendo hasta los años 80 y de ahí hubo un momento de que se aumentó mucho. Y eso pasó también en los Estados Unidos. Se sabe que una de las razones por la cual le aumentó mucho, y cuando yo hablo de violencia estoy hablando del número de la gente muerta, que es lo indicador más preciso que tenemos. Aumentó mucho el número de homicidios en Brasil, en los Estados Unidos, en los años 80. Sí. Una de las razones fue la asociación con el crack. Cuando el crack, la droga esa, se difundió mucho, hubo un aumento muy grande de muertes, sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad asociado al crack. Cuando se controló el crack en los Estados Unidos, por ejemplo, se bajó otra vez el nivel de violencia. Entonces, hoy día en los Estados Unidos está mucho más bajo que de lo que estaba en los años 80. Durante los 80 y 90, en la región metropolitana de Sao Paulo, hubo años en los que la policía mató a más de 1.000 personas, más que el número de homicidios en el mismo periodo en la ciudad de Nueva York. En los primeros meses de 2007, en Río de Janeiro, la policía mató a más de 600 personas. Sao Paulo. Unos 7.000 chicos menores de 18 años trabajan en las llamadas bocas de fumo, puntos de venta ilegal de droga. Es curioso que menciones el crack y la droga, porque, y me corriges si me equivoco, pero yo siempre tengo la sensación de que hay una tendencia en el pensamiento a asociar la violencia con la pobreza. Y lo que tú me estás sugiriendo
es que no es, y yo creo lo mismo, no es necesariamente así. O sea, hay pobres, muy pobres, que no son nada violentos, como las hermanitas de la caridad, y hay ricos, muy ricos, como las mafias rusas, que son extremadamente violentos. ¿Qué piensas tú? Cuando yo escribí mi libro, una de mis mayores preocupaciones fue ir contra esa idea de que es la pobreza que genera la violencia. Porque es una idea muy fácil, y toda la gente le dijo, en Brasil sobre todo, cuando la violencia empezó a aumentar en los años 80, que lo que causaba la violencia era la crisis económica. Y yo totalmente creo que no es eso. Ha habido pobreza en Brasil desde siempre. No hay siempre. Mucho más pobreza hoy do que había antes, y no es siempre que ha habido violencia. Entonces, ya no creo que se pueda explicar la violencia por la pobreza. Lo que sí ocurre es que hay, como por ejemplo, el crack se distribuye mucho en los barrios pobres. Sí, ha habido un aumento de la gente que moría en los barrios pobres, pero no es por causa de la pobreza. Sino de la droga. De la droga o de la relación con el crimen organizado. Cuando te miras al espejo, seguramente ves a alguien virtuoso y benévolo, o al menos incapaz de cometer atrocidades. En 1971, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, condujo un experimento para responder a una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando sitúas a personas inocentes en lugares perversos? ¿Prevalece la cordura o se impone la violencia? Para contestar a esta pregunta, Zimbardo realizó una simulación de una cárcel. En ella asignó al azar los roles de guardias y de reclusos entre un grupo de estudiantes voluntarios. A pesar de que estos habían sido preseleccionados por sus condiciones óptimas de salud mental y física, los guardias enseguida mostraron un nivel muy alto de sadismo y los prisioneros signos agudos de estrés y depresión. El experimento tuvo que ser suspendido antes de lo previsto por la crueldad alcanzada. Casi todas las personas podemos ser inducidas a actuar con violencia cuando el entorno favorece una serie de procesos psicológicos. Esta conclusión del experimento de la prisión de Stanford es semejante a la de otros experimentos. La plasticidad del cerebro es la misma que tiene la conducta humana. Todos podemos ser bondadosos o crueles, guardias o reclusos. Casi todo depende del entorno que nos rodee. Hay un tema que, no solo en América Latina, donde está la mayor parte de la audiencia de este programa, y en el sur de Estados Unidos, sino también en España, nos preguntamos y nos preocupa muchísimo. O sea, a mí ha habido instituciones que me han venido y me han dicho: Eduardo, ayúdanos a reflexionar sobre lo que ellos llaman el abismo generacional, ¿no? Y yo hablo con expertos que me dicen: I don't know. No es verdad que exista este abismo entre generaciones, abismo mental. Y otras me dicen, claro que es verdad, o sea, es que no se entienden para nada. ¿Cuál es? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Si ha ocurrido algo nuevo? Yo creo que la generación de jóvenes, que es joven ahora, tiene una cuestión muy importante, que es totalmente distinta de lo que había en la generación de sus padres. Por ejemplo, voy a hablar sobre todo de los jóvenes de las clases trabajadoras. Hasta la generación de los padres de esos jóvenes, uno podría tomar como cierto que iba, si era un, que había trabajo. Que encontraría un trabajo. Y que encontraría un trabajo en fábrica o en alguna cosa, pero que si vivía en la ciudad le daría trabajo y se podría inserir en una cultura de trabajo en la ciudad y construir su identidad como trabajador, que era lo que daría un cierto inserción social y también una medida de dignidad. La idea de que soy un trabajador, puedo educar mis hijos, les puedo mandar a la escuela. Había una perspectiva de futuro. Ahora eso ya no pasa.
ella me ningunea, ella no me valora como, no me respeta como debe ser, ella no sabe lo que tiene que hacer y no sigue mis instrucciones. Las reglas han cambiado y existen hombres a los que les cuesta adaptarse al panorama vigente. Todavía no está muy lejana la época en que las mujeres solo podían aspirar a ser amas de casa. El papel de las mujeres estaba limitado a velar por sus hijos, a fregar, a planchar y a hacer feliz a su marido, por supuesto. La antropóloga Mercedes Fernández Martorell es la directora de un proyecto I+D para diagnosticar el maltrato y asesinato de mujeres por parte de sus parejas. Tras acudir a más de 700 juicios por agresión, ha entrevistado a decenas de hombres maltratadores. En todos los casos ha visto que estos hombres no aceptan el hecho de que sus parejas puedan ser mujeres independientes y autónomas. Yo entiendo que no existe ningún perfil de maltratador. Lo que sí existen son pautas de comportamiento comunes y justificaciones comunes y argumentaciones comunes. Por más que los hombres justifiquen su maltrato alegando que sus mujeres no siguen sus normas, la antropóloga tiene claro que la violencia en la pareja no existe porque las mujeres tengan hoy más libertad que antes. Siempre ha habido mujeres maltratadas, aunque antes no se lo considerara como un crimen. Después de investigar sobre el maltrato en la pareja, Fernández Martorell también desmiente el mito de que la pobreza es la causa de la violencia. El maltrato de sexo no tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con otros asuntos. Desde luego, lo que se puede demostrar por estadísticas es que hay malos tratos en todas las clases sociales. O sea que lo que me está sugiriendo es que vi un cambio importante en el mercado laboral, en la perspectiva de poder desarrollar tu propia vida. Estoy pensando ahora en el varón, uh-huh, joven. Ha transformado las actitudes mentales de hombres y de mujeres jóvenes, ¿no? La cuestión de género y también de la degeneración está muy clara en las culturas jóvenes que hoy día son muy importantes en las ciudades de América Latina. Yo diría que la cultura joven más visible hoy día es el hip hop. Yo creo que lo que el hip hop hace que es más importante es elaborar una nueva imagen de masculinidad. Todos son hombres que son los que hacen rap, son los hombres que hacen el graffiti y las pichaciones, que son como las escrituras con palabras en las paredes de la ciudad. Son ellos que participan de las culturas de skate, que hacen skate en la calle. Entonces, todas las formas de cultura joven son sobre todo masculinas. No existe ninguna que yo conozca elaboración pública de una expresión artística, de una cultura joven que sea de las mujeres. Y son los jóvenes que no están en el mercado de trabajo que crían toda una exuberante cultura joven en el espacio público. Pero es una cultura que excluye a las mujeres. Ahora se recrían las relaciones de género de una manera que se reproduce el machismo y se reproduce también la exclusión de las mujeres y la degradación de las mujeres, porque los raps son muy ofensivos a las mujeres. Sí. Es muy preocupante. Fue como un movimiento creativo, cultural, en la que los chicos salían de la calle, ¿no? Y salían de la calle, pues ya fuese pintando, bailando, cantando. Yo pienso que hay una gran creatividad. Los grafitis que se hacen en la ciudad de São Paulo son lindísimos y son muy expresivos. Y el rap
presenta una de las mayores críticas al racismo que se puede hacer hoy día. El hip hop nació en los barrios pobres de Nueva York como expresión de una lucha social y reivindicativa. Pero en los últimos años, la rama más masiva del hip hop estadounidense ha perdido los valores que habían inspirado su formación. El machismo, la ostentación y la incitación a la violencia inundan el hip hop que se muestra por televisión. Pero en España, el hip hop va por otro camino. Nosotros, en vez de hablar, por ejemplo, de follarse a putas, drogarse, etc., intentamos decir que, a través de la música, que tú puedes hacer algo con tu vida. A pesar de haber nacido en un barrio marginal, obrero, tú tienes la capacidad, mediante el esfuerzo, de intentar cambiar tu vida. Siempre estoy de muy buen humor, es un don especial que asumo, no resto. Sumo, presumo, José Salinas, hijo del sol, os ilumino. Escucha el himno, música positiva envío, mi voz en vivo suena así, Efren el otro MC, síguelo tío. El hip hop nacional es, yo siempre digo que es como de autoayuda, ¿no? En la ciudad de los niños. Kader es hijo de inmigrantes pobres y su infancia y adolescencia han sido difíciles. Hoy tiene un trabajo estable y ha formado una familia. Después de haber pasado por momentos oscuros, dice que ahora su vida tiene sentido y que gran parte de ello se lo debe a la cultura hip hop. Como parte de un trabajo voluntario, Kader suele organizar talleres de graffiti para jóvenes con historias semejantes a la suya. Lo hace a través de la Fundación Exit, que se dedica a enseñar oficios y dar salida laboral a jóvenes de entre 14 y 18 años. Pues ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en San Roque con niños vandálicos de San Roque, niños problemáticos. Y bueno, ya es un poco, aparte del taller de graffiti, será un poco más de psicología, ¿no? De entrar en lo que quieren hacer ellos en la vida. Y me encanta ver cómo evolucionan, cómo van haciendo cosas, cómo se recrean. Y ya no pierden tanto el tiempo en estar en la calle haciendo el perro o haciendo el gilipollas. Y solo con que salga un niño bien de un grupo de 20, ya te sientes bien, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no? Él es alguien ejemplar en apariencia. Le gusta ir de caza aunque rechaza la violencia. Patriota y de buena cuna procura votar. A pesar de ser idiota, posee una fortuna. El hecho de que pertenezcas a la cultura hip hop te hace como utilizar tu propia rabia, que no sabes cómo canalizarla, sí, en algo constructivo. Que puede ser pintando, puede ser bailando, scratcheando, escribiendo letras y dando un mensaje positivo. Eso yo creo que te puede salvar la vida. El hip hop nos ha sacado a algunos de bastantes cosas así un poco oscuras, pero la creatividad y la gente, las ganas y el afán que tiene, ¿no? Por hacer cosas ha hecho que esa violencia se deje un poco de lado, ¿no? Bien, esto es para todo aquel que busca su futuro y que trabaja duro para poder sobrevivir, aun sin sentir otra recompensa que la de llegar a fin de mes. Así es, así es. Teresa, fíjate, estoy viendo de pronto en este cielo invernal de Barcelona, nada menos, un pizza sao, ¿no? Lo llamáis en... Sí, en portugués. En portugués. ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de graffiti? ¿No hay dibujo en este? Sí, la pizza sao es solo la palabra, en general el nombre. El nombre de la gente que lo escribe. Sobre todo en Brasil, la pichación no tiene dibujo, no tiene color, no. Es solo en negro. Y es un nombre. Y cada gente elige un nombre que no es su propio nombre, pero es una marca, como un label. Y lo pone por toda la ciudad para marcar su presencia. Como lo harías. Entonces, en internet, ¿no? Sí, pero creas, sí, un personaje y lo distribuí por la ciudad. Ahí me parece que son dos. Y una de las cosas de la pichazón es que también lo ponen en espacios que son casi imposibles. Mírele cómo uno subió ahí el topo del edificio para ponerlo. Oye, hablando de medios urbanos, y, uh-huh, hay un tema muy interesante en tus investigaciones. Hay como un cierto reproche latente
en tus escritos, uh-huh. a este cerramiento de una parte de los ciudadanos entre muros para protegerse de la violencia. Uh-huh. Y cuando te leo, digo, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, ¿qué haces ante una situación así? Esa ya no es una situación como la de mis padres o mis abuelos que iban a la Plaza Mayor y allí se unía gente de todas las procedencias uh-huh. sociales y urbanísticas y convivían apaciblemente, ¿no? ¿Qué quieres decir con tu oposición así? Yo que creo que existe, todas las ciudades son segregadas. Toda la ciudad tiene maneras de separar los grupos sociales y de ponerlos aparte. Y lo que yo creo que ha pasado en los últimos años es que la manera de segregar los grupos ha cambiado, se está cambiando. Sí. Antes la gente, por ejemplo, se separaba por distancias. Entonces los ricos en el centro, los pobres lejos del centro, en la periferia. Hoy día la ciudad se crecieron mucho y hay mucho más contacto entre la gente vive más cerca porque ya se ocuparon mucho más espacios. Y existe una tensión muy grande entre los grupos. Y la cuestión de los muros para mí es de intentar crear un otro tipo de segregación en ciudades que son más complejas y tienen más grupos que son no solo los nacionales, pero los extranjeros, no solo los ricos, pero también gente de muchos otros grupos que viven más cerca. El miedo ofrece una justificativa muy fácil para decir, para justificar la segregación. Para mí, la separación con muros no tiene solo a ver con el miedo. Tiene a ver con un nuevo sistema de decir, yo soy mejor que tú. Entonces, es una cuestión de distinción, de decir quién son los más ricos, quién son los más importantes. Solo en Río de Janeiro existen 750 barrios pobres, donde vive el 20% de la población carioca, cerca de 1 millón de personas. Es la droga la que llega a unir ambos mundos, los chicos ricos que viven en los barrios residenciales amurallados pegados a las favelas acuden a ellas para proveerse de marihuana o crack. Hubo un momento en que eso dejó de ser verdad, o sea, hubo un momento de confluencia entre los distintos grupos. Yo no sé si hubo confluencia, pero hubo momentos en que el espacio público era más utilizado de una manera heterogénea, con tensiones, porque siempre hay tensiones, y porque siempre de alguna manera se marca la diferencia, pero había más posibilidad de encuentros anónimos, se negociaba mejor las diferencias en el espacio público de que lo se negocia ahora. Tal vez porque la tolerancia ha sido un valor más fuerte en otros momentos de lo que es ahora, porque ahora no se elaboran discursos de tolerancia, pero sí de intolerancia. Y toda la gente intenta marcar quién son los de aquí, quién no son los de aquí. Y a 50 años vista, ¿qué ves? Una ciudad llena del lenguaje propio de estas minorías, la gente segregada en muros, ¿qué va a ocurrir, tú crees? Yo tengo mucho deseo de decir lo que va a ocurrir en 50 años, porque para mí, mi experiencia como investigadora ha sido de que todo lo que se le previó no pasó, y lo que pasó, nosotros, cientistas sociales, no lo habíamos previsto. Yo no sé lo que va a pasar, y yo creo que una de las atracciones de hacer investigación antropológica, que es lo que hago, es intentar escuchar en la vida cotidiana dónde están los cambios y para dónde están indo las cosas. Pero yo no sé lo que va a pasar en 50 años. A lo mejor yo intento descubrir lo que está pasando ahora. Ah, 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 ah.
cuando te lee, cuando te leo, digo, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, ¿qué haces ante una situación así? Esa ya no es una situación como la de mis padres o mis abuelos que iban a la Plaza Mayor y allí se unía gente de todas las procedencias sociales y urbanísticas y convivían apaciblemente, ¿no? ¿Qué quieres decir con tu oposición así? Yo que creo que existe, todas las ciudades son segregadas. Toda la ciudad tiene maneras de separar los grupos sociales y de ponerlos aparte. Y lo que yo creo que ha pasado en los últimos años es que la manera de segregar los grupos ha cambiado, se está cambiando. Sí. Antes la gente, por ejemplo, se separaba por distancias. Entonces los ricos en el centro, los pobres lejos del centro, en la periferia. Hoy día la ciudad se crecieron mucho y hay mucho más contacto entre la gente vive más cerca porque ya se ocuparon mucho más espacios. Y existe una tensión muy grande entre los grupos. Y la cuestión de los muros para mí es de intentar crear un otro tipo de segregación en ciudades que son más complejas y tienen más grupos que son no solo los nacionales, pero los extranjeros, no solo los ricos, pero también gente de muchos otros grupos que viven más cerca. El miedo ofrece una justificativa muy fácil para decir, para justificar la segregación. Para mí, la separación con muros no tiene solo a ver con el miedo, tiene a ver con un nuevo sistema de decir, yo soy mejor que tú. Entonces, es una cuestión de distinción, de decir quién son los más ricos, quién son los más importantes. Solo en Río de Janeiro existen 750 barrios pobres, donde vive el 20% de la población carioca, cerca de 1 millón de personas. Es la droga la que llega a unir ambos mundos, los chicos ricos que viven en los barrios residenciales amurallados pegados a las favelas acuden a ellas para proveerse de marihuana o crack. Hubo un momento en que eso dejó de ser verdad, o sea, hubo un momento de confluencia entre los distintos grupos. Yo no sé si hubo confluencia, pero hubo momentos en que el espacio público era más utilizado de una manera heterogénea, con tensiones, porque siempre hay tensiones, y porque siempre de alguna manera se marcan las diferencias. En pleno centro de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, se reunieron expertos de varios países para hablar de periferias urbanas. Punset dialogó con la antropóloga Teresa Caldeira, de la Universidad de California, que ha realizado un exhaustivo estudio de la vida en las grandes metrópolis de Latinoamérica como Sao Paulo. El objetivo era conocer qué se está gestando allí, cómo viven sus habitantes, cómo se segregan, se relacionan o qué expresiones culturales surgen. A veces pienso que de este tema, de la juventud, de cómo se inserta en el entramado urbano, de la segregación espacial, de la segregación de género, de la violencia, sabemos menos que del cambio climático. Se habla mucho de las dos cosas, pero no, en la calle no tenemos una idea clara de qué es de verdad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿hay más violencia o menos violencia que antaño? A veces hablas con científicos o con gente de la calle y te dice, sin dudarlo, antes había más violencia, ¿no? Echaban a los niños por las pirámides y cosas así. Éramos caníbales. La especie humana es menos violenta. Y en cambio mucha gente en la calle te dirá que cada día hay más violencia, que no se puede vivir donde antes podía vivir. ¿Qué está ocurriendo? Yo diría que ha habido un movimiento de disminuir la violencia que pasó sobre todo durante el siglo XX, que sí se disminuyó mucho la violencia.
pero también hay un momento, sobre todo, voy a hablar de las ciudades de América Latina que yo conozco mejor, sobre todo de Brasil. La violencia se fue disminuyendo hasta los años 80, y de ahí hubo un momento de que se aumentó mucho. Y eso pasó también en los Estados Unidos. Se sabe que una de las razones por la cual le aumentó mucho, y cuando yo hablo de violencia estoy hablando del número de la gente muerta, que es lo indicador más preciso que tenemos. Aumentó mucho el número de homicidios en Brasil, en los Estados Unidos, en los años 80. Sí. Una de las razones fue la asociación con el crack. Cuando el crack, la droga esa, se difundió mucho, hubo un aumento muy grande de muertes, sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad asociado al crack. Hay ricos, muy ricos, como las mafias rusas, que son extremadamente violentos. ¿Qué piensas tú? Cuando yo escribí mi libro, una de mis mayores preocupaciones fue ir contra esa idea de que es la pobreza que genera la violencia. Porque es una idea muy fácil, y toda la gente le dijo, en Brasil sobre todo, cuando la violencia empezó a aumentar en los años 80, que lo que causaba la violencia era la crisis económica. Y yo totalmente creo que no es eso. Ha habido pobreza en Brasil desde siempre. No hay siempre. Mucho más pobreza hoy do que había antes, y no es siempre que ha habido violencia. Entonces, ya no creo que se pueda explicar la violencia por la pobreza. Lo que sí ocurre es que hay, como por ejemplo, el crack se distribuye mucho en los barrios pobres. Sí, ha habido un aumento de la gente que moría en los barrios pobres, pero no es por causa de la pobreza. Sino de la droga. De la droga o de la relación con el crimen organizado. Cuando te miras al espejo, seguramente ves a alguien virtuoso y benévolo, o al menos incapaz de cometer atrocidades. En 1971, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, condujo un experimento para responder a una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando sitúas a personas inocentes en lugares perversos? ¿Prevalece la cordura o se impone la violencia? Para contestar a esta pregunta, Zimbardo realizó una simulación de una cárcel. En ella asignó al azar los roles de guardias y de reclusos entre un grupo de estudiantes voluntarios. A pesar de que estos habían sido preseleccionados por sus condiciones óptimas de salud mental y física, los guardias enseguida mostraron un nivel muy alto de sadismo, y los prisioneros signos agudos de estrés y depresión. El experimento tuvo que ser suspendido antes de lo previsto por la crueldad alcanzada. Casi todas las personas podemos ser inducidas a actuar con violencia cuando el entorno favorece una serie de procesos psicológicos. Esta conclusión del experimento de la prisión de Stanford es semejante a la de otros experimentos. La plasticidad del cerebro es la misma que tiene la conducta humana. Todos podemos ser bondadosos o crueles, guardias o reclusos. Casi todo depende del entorno que nos rodee. Hay un tema que, no solo en América Latina, donde está la mayor parte de la audiencia de este programa, y en el sur de Estados Unidos, sino también en España, nos preguntamos y nos preocupa muchísimo. O sea, a mí ha habido instituciones de entrar en lo que quieren hacer ellos en la vida, y me encanta ver cómo evolucionan, cómo van haciendo cosas, cómo se recrean, y ya no pierden tanto el tiempo en estar en la calle haciendo el perro o haciendo el gilipollas. Y solo con que salga un niño bien de un grupo de 20, ya te sientes bien, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no? Él es alguien ejemplar en apariencia, le gusta ir de caza aunque rechaza la violencia. Patriota y de buena cuna procura votar, a pesar de ser idiota posee una fortuna. El hecho de que pertenezcas a la cultura hip hop te hace como utilizar tu propia rabia, que no sabes cómo canalizarla, en algo constructivo. Que puede ser pintando, puede ser bailando, scratcheando, escribiendo letras y dando un mensaje positivo. Eso yo creo que te puede salvar la vida. El hip hop nos ha sacado a algunos de bastantes cosas así un poco oscuras, pero la creatividad y la gente, las ganas y el afán que tiene, ¿no? Por hacer cosas ha hecho que,
que esa violencia se deje un poco de lado, ¿no? Bien, esto es para todo aquel que busca su futuro y que trabaja duro para poder sobrevivir, aun sin sentir otra recompensa que la de llegar a fin de mes. Así es, así es. Teresa, fíjate, estoy viendo de pronto en este cielo invernal de Barcelona, nada menos, un pizzasao, ¿no? Lo llamáis en... Sí, en portugués. En portugués. ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de graffiti? ¿No hay dibujo en este? Sí, la pizzasao es solo la palabra, en general el nombre. El nombre de la gente que lo escribe. Sobre todo en Brasil, la pichación no tiene dibujo, no tiene color, no. Es solo en negro. Y es un nombre. Cada gente elige un nombre que no es su propio nombre, pero es una marca, como un label. Y lo pone por toda la ciudad para marcar su presencia. Como lo harías entonces, en internet, ¿no? Sí, pero creas sí. Un personaje y lo distribuí por la ciudad. Ahí me parece que son dos. Y una de las cosas de la pichazón es que también lo ponen en espacios que son casi imposibles. Dile cómo uno subió ahí el topo del edificio para ponerlo. Oye, hablando de medios urbanos, y uh-huh. hay un tema muy interesante en tus investigaciones. Hay como un cierto reproche latente en tus escritos uh-huh. a este cerramiento de una parte de... Fíjate, estoy viendo de pronto en este cielo invernal de Barcelona, nada menos... Un pizzasao, ¿no? Lo llamáis en portugués. En portugués. ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de graffiti? ¿No hay dibujo en este? Sí, la pichação es solo la palabra, en general el nombre. El nombre de la gente que lo escribe. Sobre todo en Brasil, la pichação no tiene dibujo, no tiene color, no. Es solo en negro. Y es un nombre, y cada gente elige un nombre que no es su propio nombre, pero es una marca, como un label, y lo pone por toda la ciudad para marcar su presencia. Como lo harías entonces, en internet, ¿no? Sí, pero creas sí. Un personaje y lo distribuí por la ciudad. Ahí me parece que son dos. Y una de las cosas de la pichazón es que también lo ponen en espacios que son casi imposibles. Dile cómo uno subió ahí el topo del edificio para ponerlo. Oye, hablando de medios urbanos, y uh-huh. hay un tema... muy interesante en tus investigaciones. Hay como un cierto reproche latente en tus escritos uh-huh. a este cerramiento de una parte de los ciudadanos entre muros para protegerse de la violencia uh-huh. y cuando te leo digo, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, ¿qué haces ante una situación así? Esa ya no es una situación como la de mis padres o mis abuelos que iban a la Plaza Mayor y allí se unía gente de todas las procedencias uh-huh. sociales y urbanísticas y convivían apaciblemente, ¿no? ¿Qué quieres decir con tu oposición así? Yo que creo que existe, todas las ciudades son segregadas. Toda la ciudad tiene maneras de separar los grupos sociales, de ponerlos aparte. Y lo que yo creo que ha pasado en los últimos años es que la manera de segregar los grupos ha cambiado, se está cambiando. Sí. Antes la gente, por ejemplo, se separaba por distancias. Entonces los ricos en el centro, los pobres lejos del centro, en la periferia. Hoy día la ciudad se
se crecieron, construir su identidad como trabajador, que era lo que daría un cierto inserción social y también una medida de dignidad. La idea de que soy un trabajador, puedo educar mis hijos, les puedo mandar a la escuela. Había una perspectiva de futuro. Ahora eso ya no pasa. Ella me ningunea, ella no me valora como, no me respeta como debe ser, ella no sabe lo que tiene que hacer y no sigue mis instrucciones. Las reglas han cambiado y existen hombres a los que les cuesta adaptarse al panorama vigente. Todavía no está muy lejana la época en que las mujeres solo podían aspirar a ser amas de casa. El papel de las mujeres estaba limitado a velar por sus hijos, a fregar, a planchar y a hacer feliz a su marido, por supuesto. La antropóloga Mercedes Fernández Martorell es la directora de un proyecto I+D para diagnosticar el maltrato y asesinato de mujeres por parte de sus parejas. Tras acudir a más de 700 juicios por agresión, ha entrevistado a decenas de hombres maltratadores. En todos los casos ha visto que estos hombres no aceptan el hecho de que sus parejas puedan ser mujeres independientes y autónomas. Yo entiendo que no existe ningún perfil de maltratador. Lo que sí existen son pautas de comportamiento comunes y justificaciones comunes y argumentaciones comunes. Por más que los hombres justifiquen su maltrato alegando que sus mujeres no siguen sus normas, la antropóloga tiene claro que la violencia en la pareja no existe porque las mujeres tengan hoy más libertad que antes. Siempre ha habido mujeres maltratadas, aunque antes no se lo considerara como un crimen. Después de investigar sobre el maltrato en la pareja, Fernández Martorell también desmiente el mito de que la pobreza es la causa de la violencia. El maltrato de sexo no tiene que ver con las clases sociales. Tiene que ver con otros asuntos. Desde luego, lo que se puede demostrar por estadísticas es que hay malos tratos en todas las clases sociales. O sea que lo que me está sugiriendo es que vi un cambio importante en el mercado laboral, en la perspectiva de poder desarrollar tu propia vida. Estoy pensando ahora en el varón. Uh-huh. Joven, ha transformado las actitudes mentales de hombres y de mujeres jóvenes, ¿no? La cuestión de género y también de la degeneración está muy clara en las culturas jóvenes que hoy día son muy importantes en las ciudades de América Latina. Yo diría que la cultura joven más visible hoy día es el hip hop. Yo creo que lo que el hip hop hace